tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro programa número 308. Como siempre, estamos transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, con las ciudades y los pueblos que reciben nuestra señal a través del servicio de cable. Les recordamos, se extiende desde el sur de la provincia de Tucumán, desde la ciudad de La Colcha, hasta la ciudad de Recreo, en la provincia de Catamarca, con las ciudades y con los pueblos que reciben nuestra señal. Como es costumbre, como todos los miércoles, con los hechos noticiosos más importantes, o lo que nosotros consideramos más importante de los últimos 7 días, no tan solo en nuestra región, en nuestra ciudad, sino también en toda la región. Como es costumbre, vamos a iniciar, si le parece bien, señor director, con la presentación de nuestro programa a través de estos títulos. Frías, se realizaron los festejos por el Día de la Autonomía Provincial. Fue en la Plaza Oreta, 27 de abril. Frías, la Escuela de Música cambió de edificio para su funcionamiento. Profesor Ramón Salina, rector de la Escuela Número 2, nos cuenta con respecto a este nuevo edificio de la Escuela de Música. Recreo. Día de fuerza de los docentes catamarqueños, nos explicó el secretario general de ATECA, José Molas, con respecto a los paros que se vienen realizando en los docentes catamarqueños. Recreo, quedaron conformadas las listas para las elecciones gremiales de ATECA. Conversamos con uno de los docentes que está precisamente al frente de esta lista oficial, que sería el señor Felipe Varela. Frías, el conflicto municipal en su punto máximo de negociación. Licona y los gremios convocados por la Secretaría de Trabajo de la provincia de Santiago del Estero. Frías, se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Corresponde al periodo deliberativo 2017 y es la novena sesión deliberativa. Por supuesto que estos van a ser algunos de los temas que vamos a estar tratando, y también vamos a sumar toda la información que tiene que ver con el deporte para que usted se mantenga informado qué es lo que ha acontecido en materia deportiva en el fin de semana, y también, por supuesto, todo lo que va a hacer un poquito más adelante el próximo fin de semana. Mario Fernández nos va a contar toda esta información, por supuesto, con respecto al deporte. Ahora bien, si le parece a usted, señor director, vamos a empezar con las noticias nacionales. Empezamos a hacer un recorrido a nivel nacional para saber qué es lo que está pasando en la República Argentina. Estas son las noticias nacionales. Con motivo de la confirmación de Estados Unidos de autorizar la entrada de limones argentinos, conversamos con Lucas Méndez Tronché, secretario de la Federación del Citrus, que nos explicó cuáles son los alcances de esta medida. Bueno, finalmente el lunes tuvimos la noticia que después del viaje ya confirmó la autoridad, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, nos confirmó que el mercado no se iba a extender el stay, esta revisión, y que iba a quedar abierto a partir del 26 de mayo del corriente año. Para nosotros, es obviamente, abrir mercados es estratégico siempre. Todos los mercados necesitamos que estén abiertos. Hoy no es el caso. El tema de Estados Unidos, hace 16 años estamos trabajando para que finalmente se abra, porque es un mercado tan importante como Europa en términos de población y de precios, de los valores que tiene nuestros limones allá. Con lo cual era muy importante tener una alternativa de ese calibre. Europa, nosotros exportamos el 70% de nuestra producción, va a Europa y otro tanto a Rusia, con lo cual tener una alternativa como Estados Unidos, con la sofisticación que tiene, es muy relevante para nuestro sector productivo. Atención Frías y zona de influencia, Papelería Scorpio de San Martín, esquina Tucumán, ha iniciado las ventas preescolares con un gran surtido para asistir al jardín, nivel primario, secundario y terciario, con precios inigualables. Los invitamos a ver nuestras vidrieras. Ahorre, aproveche y compre con tiempo. Además, continuamos con las ofertas en bazar, juguetes, regalos, excelentes precios en platos, vasos, tazas, copas, papelería en general. Gran liquidación en pelotas para el agua, piletas para niños y salvavidas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Papelería Scorpio, San Martín, esquina Tucumán.
En LF Centro seguimos sumando servicios y pensando en vos. Por eso, ahora tu carga de GNC tiene un plus. Llegó LF Plus, la tarjeta de puntos de LF Centro. Hace tu carga, suma puntos y canjealos por productos para tu auto, hogar, ferretería, niños y tecnología. Acércate a nuestra estación e informate de todas las novedades y beneficios que te brinda LF Plus. LF Centro, potencia y rendimiento. Moreno esquina San Juan. Servicio mecánico de Carlos Landi. Diagnóstico computarizado. Mecánica en general. Todas las marcas. Alineado y balanceado computarizado de última generación. Servicios de lubricantes y filtros. Trabajos garantizados. Auxilio las 24 horas. Recibimos todas las tarjetas. Servicio mecánico de Carlos Landi. Senador Salín, Río Negro. Ciudad de Frías. Mercadito Fernando, una empresa con raíces frienses que se esfuerza día a día para brindarle un producto de la mejor calidad. Tenemos carnes del sur, carne de cerdo, pollos frescos faenados en el día, fiambres, pastas, quesos, lácteos, bebidas, vinos finos. Somos representantes exclusivos de fiambres Don Juan y Piamontesa, quesos Idione y Craiquense y pasta fresca Bettini. Mercadito Fernando, más de 40 años junto a usted. Mercadito Fernando, brindándole calidad y servicio en Moreno 136, frente a ex terminal de ómnibus. Dime que ningún otro te interesa. Crayola, papelería y juguetería. Tenemos un gran surtido en útiles escolares, carpetas, cuadernos, cartucheras, una importante variedad en mochilas con tus personajes favoritos con licencia. Todo para la maestra jardinera. Vení por Crayola, papelería y juguetería. Te esperamos en San Luis 172, Frías. Tus ojos me están llenando solo con verlo. No necesito sino abrazarte para sentirlo. El Sindicato de Empleados de Comercio de Frías ha lanzado su campaña para nuevos socios. Ahora con más beneficios para los socios con cuota al día y para los nuevos afiliados contará con descuentos en medicamentos, óptica, salón de fiestas y servicio de sepelio a partir de los 45 días de iniciar la afiliación. Informa exclusiva para el titular, subsidios por casamiento y por nacimiento a partir del sexto mes de afiliación. Los beneficios son para los titulares y grupo familiar que figure en la solicitud de socio. Los hijos gozan del beneficio siendo soltero hasta los 21 años. Descuentos en prótesis dentales, cursos online. Sindicato de Empleados de Comercio de Frías, Moreno 402, teléfono 03-854-424-773. Cuando nos volvamos a encontrar. Macred, una empresa financiera dedicada a cumplir tus sueños con los préstamos en efectivo y créditos personales a través de comercios adheridos, con mínimos requisitos y entrega de dinero en efectivo en el acto. Macred, sucursal Frías en Alvear 43, local 2, teléfonos 03-854-423-482 y 424-467. Un ballena.
Show Gol, cancha de fútbol 5, excelente estado, iluminación de primer nivel, salón para eventos, con asador, baños con ducha, televisión por cable, para reunión con amigos, para cualquier evento, realiza tu reserva en Show Gol. General Paz y Modesta Maldonado, por turnos o reservas, comunícate al teléfono 03-854-0204-43. Show Gol, cancha de fútbol 5. Como todos los años, las clases comienzan primero en FUT, el primer y más grande centro de compras de la ciudad, con la mayor variedad en artículos escolares, Rivadavia, Éxito, Gloria, Avon, Arde. Además, mochilas en todos los modelos. Desde el jardín hasta el terciario, todo al mejor precio. Y además, te acompañamos en cada momento de tu vida con todo lo que necesitas en regalería, variedad, en perfumería, juguetería y limpieza. Todo en un solo lugar, atendido por sus propios dueños. FUT, el gigante de precios pequeños, Mitre 48. Let's kick it. Abrimos aquí un nuevo segmento informativo y la información precisamente nos va a llevar hasta la plazoleta 27 de abril. Recordamos, el pasado 27 de abril, valga la redundancia en la fecha, se llevó a cabo la conmemoración del Día de la Autonomía Provincial de Santiago del Estero, 197 años de su autonomía. Los actos oficiales en la ciudad de Frías se realizaron precisamente en la plazoleta 27 de abril. Esto es lo que ocurría en esa tarde del 27 de abril, precisamente en nuestra ciudad. Santiago del Estero, terruño invaluable, de riquezas incalculables, siendo pueblo de agricultores, confeccionado por manos tejedoras y hacendosas, dignos alfareros y alfareras te han formado. Reluces con bellezas perpetuadas en nobles y sencillas piedras talladas. Eres el bello fruto que ha pintado a orillas del río Dulce quien baña tus preciados tesoros. Eres una bella postal de una tierra tranquila, libre, recóndita a veces, virgen, de inmensurable cultura, cuyos hombres y mujeres se esmeran por cuidarte en su lucha diaria y constante por ganar con sacrificio y dignamente su sustento. Tienes un aura que quiere revelar progreso, superación y vida en comunión. Esta cálida imagen fue irrumpida desde tiempos remotos por la mano dura del colonizador, aquel que se llenaba de gloria, realizando su gran histórica hazaña, penetrando por primera vez, según él, un medio desconocido y hostil de lo que es en la actualidad el noroeste argentino. Nuestro territorio pasó a estar bajo manos extrañas, dominado, sometido. Este enajenamiento fue el causante de disputas que llegaron a poner en riesgo nuestra existencia como pueblo, recortando dignidades e imponiendo el padecimiento y la esclavitud como estrategias de dominio. Has sufrido en el camino de tu historia, además, enérgicas disputas y estrepitosas revoluciones en lo que fue parte del proceso de organización nacional. Esto fue motivo de que un 27 de abril de 1820 definitivamente te conviertas en una provincia libre y autónoma, por lo que la filosofía define, ya eras una entidad territorial capaz de gobernarse según sus propias leyes. Autonomía, por definición, es el comportamiento de una persona ante sí misma y la sociedad. Es además la capacidad para imponerse reglas a uno mismo o tomar decisiones sin intervención ni influencia externa. Hoy celebramos esa libertad individual y geográfica, la cual se entiende sin duda alguna como la gran responsabilidad de mantener y solidificar dentro de la nación argentina. Somos autónomos y singulares. Esto se refleja en nuestra tradición, la música, la danza, la poesía hecha carne a sus ilustres representantes, quienes sin duda alguna son patrimonio que resguarda nuestro legado ancestral como una cápsula del tiempo. Considero que tenemos una gran capacidad para invertir muy bien estos dones y conservarlos,
pero al mismo tiempo y de la misma manera debemos abrir puertas y ventanas de nuestra casa al progreso, la tecnología, el trabajo digno, es decir, a todas las actividades que nos lleven a ser mejores personas. Porque aunque eres madre de ciudad, Santiago querido, no has alcanzado a desplegar al máximo tu potencial, que se refleja de manera latente en tu gente, que ya se pudo observar sus manifestaciones, rebelándose en el tiempo en contra de las injusticias, buscando alcanzar y lograr sus metas. Es por ello que hoy puedo pedirte, Santiago, no te quedes detenido en el tiempo. Todavía queda autonomía por declarar, desde cada hogar dispuesto a crecer, en las manos de los gobernantes a quienes elegimos, en las mentes de aquellos que de verdad valoran quiénes somos, desde cada puesto de trabajo, desde cada sueño aún no realizado, sosteniendo siempre la apertura al cambio y manteniendo intacta nuestra dignidad en un equilibrio perfecto, forjando con conciencia nuestro futuro y el de nuestros hijos. Te pido que te transformes en una provincia próspera que enorgullezca aún más a quienes te amamos, a quienes te habitan y a quien te observa. Te quiero, mi provincia. Por eso hoy deseo que florezcas en cientos de puestos de trabajo y oportunidades de superación para los tuyos. Levántate y anda, avanza, para que cada día te veas fuerte y cada día sea autonomía. Aquella estampa de ensueño, al fin, de un pueblo que vive y trabaja unido, continúe siendo como aquella de nuestros comienzos, pura y exquisita. Ponte de pie, ponte de pie. Y no permitas que nada ni nadie en este mundo pueda arrebatarte tu tan buscada identidad. Continuamos con la información y hace algún tiempo ya habíamos presentado nosotros una información que hablaba del propietario del edificio donde funcionaba la escuela de música, la escuela número 2, Manuel Gómez Carrillo, y hacía un reclamo solicitándole que se les devuelva el edificio donde precisamente funcionaba este establecimiento educacional. Con respecto a este tema, la escuela de música ha estado buscando otros edificios donde va a funcionar, se ha conseguido uno a través de un convenio que ha realizado la comuna local también con la provincia, que van a ser los garantes de este del alquiler de este edificio para que funcione la ESPEA número 2. Conversamos con el profesor Ramón Ángel Salinas, que es el rector de este establecimiento educacional, y nos contó con respecto no tan solo al nuevo edificio, sino a la normalización de las actividades en la ESPEA número 2 de la ciudad de Frías. Ahora es nuestro nuevo edificio, a partir del mes de abril ya estamos instalándonos, hemos hecho las adecuaciones necesarias para realizar el nuevo funcionamiento, la organización institucional y todos los procesos que llevan a un nuevo sistema. Hoy hay un día muy especial porque hay desinfección. Sí, hoy ya se realizó la desinfección que faltaba para adecuar las instalaciones, poner todo en condiciones, ya que estructuralmente ya se están realizando las obras necesarias para que la institución funcione con total normalidad. ¿Cómo está el edificio en cuanto a su estructura y en cuanto a las comodidades que va a tener la escuela? Bien, en cuanto a comodidades, nos vamos a ir acomodando, ya hemos hecho adecuaciones estructurales, abriendo puertas y ventanas, tirando paredes que había que tirar para que podamos ampliar las condiciones, pero en su totalidad está en muy buenas condiciones para funcionar, adecuándonos a lo que era esto antes y poder nosotros funcionar con lo que nosotros somos hoy. ¿Cuándo se van a poder dictar las clases ya en forma normal? ¿Los chicos van a poder asistir? Los docentes han estado trabajando todo este tiempo, haciendo tareas reducidas, porque debemos que organizar acciones que llevan a atender a que cada uno realice su trabajo diario. Los alumnos ya a partir de esta semana van a comenzar a asistir normalmente a clase y en la organización que corresponde en cada turno y horario. ¿Cómo ha quedado determinado cómo va a ser quién corre con el alquiler, los pagos? Entre el municipio local y la provincia. Es un convenio al que yo no tengo en este momento acceso, pero por lo que se ha charlado y se me ha informado, es un convenio entre la Municipalidad de Frías y el gobierno provincial a través del Ministerio de Educación. ¿Van a seguir trabajando todos los niveles? Sigue trabajando todos los niveles, entre los tres turnos como ha venido funcionando, desde las 8 de la mañana a 9:30 de la noche. Profesor, muchas gracias. No, gracias a ustedes.
La información nos va a llegar ahora sí hasta la ciudad de Recreo, porque allí estuvimos conversando con Jorge Molas. Jorge Molas es el secretario general de ATECA y nos ha estado contando con respecto a cómo se viene desarrollando el paro de actividades y que vienen realizando los docentes en la provincia de Catamarca. Esto es a consecuencia de mejoras salariales. Escuchamos al secretario general de ATECA, Jorge Molas, que nos contó con respecto a la problemática docente en Catamarca. Es de público conocimiento que hay elecciones en ATECA y estamos trabajando, por supuesto, visitando a quienes van a ser nuestros candidatos de la lista celeste y blanca, que es la del oficialismo de la provincia en ATECA, y conversando con los colegas, ¿no? Uno siempre que puede se da una vuelta por el interior y mucho más ahora que se aproximan las elecciones. Y estamos ya casi 30 días de estar totalmente confirmada la lista. Sí, nosotros ya tenemos confirmadas las listas en toda la provincia, así que muy contentos y tranquilos, ¿no? Con la seguridad y la convicción de que vamos a hacer una buena elección, porque más allá de los errores que seguramente hemos cometido durante la gestión, fueron mucho más los aciertos, y el docente nos hace saber, ¿no? Más allá de que nos hacen su crítica constructiva, nos hace saber también que nos están acompañando y que confían en nosotros, que es fundamental, ¿no? Para cualquiera que esté representando a otros muchos de sus pares, ya sea a nivel docente o como cualquier otro dirigente, es gratificante saber que cuenta con la confianza de toda la docencia en este caso, ¿no? Bien, podríamos ampliar también acerca del conflicto docente, conversábamos también en la previa. Cuéntenos un poquito cómo está, cuál es la situación, cómo va todo este tema del conflicto docente. Bueno, cómo no, hoy, como es de público conocimiento también, tuvimos paritarias esta mañana, reunimos los gremios docentes de la provincia con el ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, con el subsecretario de Hacienda, el contador Ariel Luna, y otro funcionario de segundo rango en la cartera de Educación. Básicamente íbamos con la esperanza de recibir una nueva propuesta de incremento salarial, que según las declaraciones de ayer del ministro iba a ser superadora con respecto a las anteriores, y desgraciadamente nuestras expectativas estaban muy lejos de la realidad. Porque la verdad que la propuesta que recibimos hoy fue peor que las anteriores, en donde pretendía de alguna manera que aceptemos unas sumas en negros, una suma de las que se denominan no bonificables y no remunerativas. Estas son sumas en negros que el gobierno propone otorgar una sola vez, y como hablamos acá con el colega Felipe Varela, es como decir, como dice el dicho, pan para hoy, hambre para mañana, porque no podemos aceptar, más allá de los discursos del ministro, de que hablaba de una suma de 4.300 pesos aproximadamente, pero en distribuida de acá a diciembre de este año, y por otro lado una sola vez. O sea, eran cifras que tampoco favorecían a nuestros jubilados. Entonces, y otro aspecto importante, y el cual también motivo de rechazo, fue que habíamos convenido en las reuniones anteriores que toda mejora salarial iba a ser retroactiva al mes de febrero. Pero hoy, la propuesta de hoy habla de mejorar el salario a partir del mes de mayo. Entonces, el mes de febrero, marzo y abril estaremos sin recibir ningún tipo de mejora salarial. Entonces, tampoco por ese motivo podíamos nosotros aceptar. ¿Acciones a seguir? Bueno, nosotros estamos por ahora con el doctor Martínez Azar, está preparando una presentación a nivel judicial. Para ello se tienen que agotar, como nos explicaba el doctor, todas las instancias administrativas, para luego sí llegar a lo legal. Se está preparando esto y vamos a ir a la justicia, tanto en el tema salarial como en el tema de las deudas, que todavía el Estado mantiene con los docentes, como también con la situación de los docentes especiales a nivel primario. Entonces, todos estamos preparando, estamos encaminando las cosas hacia la justicia, esperando que la justicia nos dé el respaldo y precisamente y haga justicia con los docentes de la provincia, que podamos continuar trabajando, por ejemplo, en horas cátedra, tal cual lo venimos haciendo históricamente en la provincia,
y que por obra y gracia de un capricho del ministro de Educación Gutiérrez, ahora pretende que los docentes especiales de nivel primario cumplan horas reloj, cuando históricamente se hizo en horas cátedra. Entonces, no reconoce nuestro derecho adquirido, el ministro, de todos los docentes, ¿no es cierto?, de haber trabajado ya en horas cátedra. No reconoce el hecho de que históricamente llenamos las declaraciones juradas con horas cátedras, no reconoce que en la toma de posesión se habla de cargos con horas cátedra y insisto, es un criterio y un capricho del ministro Gutiérrez de pretender que los docentes cubran horas reloj. Y lo más grave aún, cuando pretende que se cumplan horas reloj, se aumenta la carga laboral, el tiempo de labor en las escuelas, pero en ningún momento dice que se va a aumentar el sueldo. O sea, nos quiere obligar a trabajar más tiempo y con la misma paga que estamos recibiendo ahora, cosa que en ningún lado del mundo existe eso. Si el ministro nos quiere hacer trabajar más tiempo, pues nos tiene que pagar un mejor salario. Y esto es lo que no quiere hacer desde el gobierno provincial. Entonces, hay muchos motivos de lucha. Los representantes, los docentes, los gremios, estamos unidos, estamos firmes y no vamos a aceptar ninguna propuesta del gobierno que no satisfaga la necesidad del docente, que no traiga un alivio para el salario del docente y que no nos ayude a recuperar el poder adquisitivo del salario docente. Y continuando con la ciudad de Detroit, continuando también con la actividad gremial que se lleva a cabo en este caso en la área de los docentes, se van a llevar a cabo muy pronto las elecciones en el gremio de ATECA y hubo la confirmación y la presentación de las listas para el gremio de ATECA. En este caso, uno de los que encabeza esta lista es el docente Felipe Varela, quien estuvo conversando con nosotros. Por la lista celeste y blanca, que entre nosotros siempre decimos que es la lista de la patria por los colores, y para hacer un gremialismo del siglo XXI, un gremio de servicios que no solamente atienda a los legítimos reclamos de los docentes, sino que también brinde a sus agremiados, a sus afiliados, un sinnúmero de beneficios que por el mero hecho de estar se los merecen. Nosotros queremos brindar que todos esos trámites que se tienen que hacer en Catamarca, nosotros nos queremos hacer cargo. También seguir con la lucha gremial que hemos empezado ya desde el 2015. Yo soy actualmente secretario gremial y que hay veces que chocamos con la indiferencia de un gobierno que a veces no escucha o no sabe escuchar, porque lamentablemente, y hay que decirlo, la falta de profesionalismo que hemos observado en los ministros últimos, Ariza y Gutiérrez, que ha sido pasmosa, espantosa, horripilante. Lo que nosotros queremos, presentándonos en esta seccional, es un gremio federal, un gremio que tenga participación de, como dice la canción, desde Quimilo hasta Casa de Piedra y pasando por Icaño, San Antonio, como realmente dice la canción, que nos identifica a los recreínos y a los lapaseños en general, y que tener una presencia y sembrar en la docencia toda una conciencia gremial que hasta el momento no hemos logrado, pero que vamos encaminados a eso. Siendo el gremio más combativo de la provincia, siendo el gremio que incita no solamente a los otros gremios docentes, sino también a los otros gremios que son estatales y no estatales, a la manifestación, a la lucha y realmente a encontrarnos ganando los espacios de la calle, pero reclamando los justos y beneficios que tiene que tener el Estado para cuidar hasta al más mínimo de sus miembros. El derecho de educación, que es innegable, es un derecho humano y que es el que mejora a las personas, es el que nos da una movilidad social importante, tiene que ser garantizado. Y nosotros también nos vamos a meter con la calidad y también nos vamos a meter con algunas leyes que creemos injustas y que va a estar en nuestra plataforma, porque nosotros vamos a tener una fuerte impronta local. Nosotros vamos a ser un gremio situado. ¿Qué quiere decir un gremio situado? Que nosotros vamos a ser un gremio que da respuesta no
en lo etéreo de lo de cómo se podría decir de sino siendo concretos, siendo un gremio que esté al lado de la paseño. Nosotros vamos a dar por nombre, nos conocemos todos, y los vamos a dar por nombre a Solución, a David, a José, a Rita, a todos los compañeros y colegas que a los que conocemos cada uno por su nombre. Nosotros actualmente tenemos 425 afiliados en el departamento de La Paz que van a votar. Y a cada uno los estamos conociendo, y a cada uno les estamos diciendo por su nombre, y a cada uno conocemos sus problemáticas, su trayectoria, y por eso estoy muy contento de decir que mi lista va a estar compuesta y está compuesta ya por docentes que tienen una trayectoria impecable y que son realmente proactivos, como el profesor Tomás o como la profesora Domínguez, y como el profesor Pascualis, que han aceptado acompañarnos en esta patria. Continuamos con información, y por supuesto que desde acá nuestros saludos ya por adelantado. El próximo lunes la invitación queda cursada para todos ustedes, aquellos que quieran ir a participar, que quieran ir a acompañar al pueblo de Recreo, a la ciudad de Recreo, a sus habitantes, a sus gobernantes, a la gente que se encuentra trabajando allí, porque la ciudad de Recreo va a cumplir un nuevo año de vida institucional y por supuesto lo va a festejar junto a su pueblo. Desde el día lunes, las actividades, por supuesto, para los festejos del nuevo aniversario de la ciudad de Recreo. Continuamos en la ciudad de Frías con el conflicto municipal, y les recordamos que hoy miércoles en horas de la mañana estaban citados nuevamente a la Secretaría de Trabajo de la provincia de Santiago del Estero los representantes de los gremios, en este caso la intersindical, y también el intendente de la ciudad de Frías, Lecona, que va a llevar una propuesta con respecto a cómo se va a desarrollar el tema de las actividades precisamente para las mejoras salariales de los empleados municipales. Este es el informe que hemos preparado para ustedes, y por supuesto también lo que decían los obreros y empleados municipales. Hoy, 3 de mayo, es que se ha pasado un cuarto intermedio para la fecha, a donde esperábamos una respuesta al planteo nuestro sobre el incentivo de 2.500 pesos. Surgiendo un nuevo elemento, que es una ordenanza del Consejo Deliberante, a través del asesor legal, hacemos nosotros la presentación del nuevo elemento en la subsecretaría, donde el doctor Ledesma explica claramente que dejó de ser interés de parte entre el departamento ejecutivo y la intersindical. En la misma le explica que a través de la ordenanza es ley y corresponde los 2.500 pesos. ¿Por qué? Porque ha sido homologado el decreto que manda el departamento ejecutivo, ampliándolo en su totalidad, porque ellos no han puesto si parcial o total. Entonces el Consejo Deliberante lo hace total. Y el planteo que hace nuevamente la intersindical lo hace en base a que corresponde los 2.500 y no se puede negociar para abajo, sino para arriba. Y eso es lo que se está pidiendo nuevamente. Más allá que el intendente hizo su planteo, que pagó el 80% del sueldo, que no le alcanza la plata, que no tiene la plata para pagar, tampoco llevó ningún tipo de propuesta. Al contrario, quería pasar que pase un cuarto intermedio hasta que él haga la gestión ante el gobierno de la provincia, cosa de que desde la primera nota, desde el 4 de octubre de marzo hasta la fecha, no ha tenido interés ni tampoco ha hecho ningún tipo de gestión ante el gobierno de la provincia. Recién hoy lo quiere hacer y pedía 15 días. La asamblea hoy ha dispuesto a continuar con un quite de colaboración por tiempo indeterminado hasta que nos dé una respuesta positiva ya sobre los 2 meses que viene adeudando, lo que corresponde un incentivo de 2.500 por mes. O sea, de continuar esta medida, ¿cómo sigue la medida de fuerza? La modalidad es quite de colaboración con cambio de modalidades y movilización al momento en que nosotros o la asamblea o la gente lo disponga.
Bien, y con esta información que tiene que ver con los empleados municipales, por supuesto un conflicto que arrancó ya desde hace varios días, recordamos que hay un decreto de adhesión donde el intendente Lecona se adhirió a los aumentos que daba en este caso a la gobernadora, que hablábamos de un 20% para el sueldo básico y el 12,6% para las asignaciones familiares. Esto sí está contemplado, lo que se está discutiendo es la bonificación de los 1.500 pesos que corresponden al año 2017 y los 1.000 que no se les abonó todavía a los empleados municipales que corresponden al año 2016. Esos son en definitiva los 2.500 en conflicto, más las persecuciones y todo lo que habían planteado los gremialistas. Con esta información nos vamos a ir buscando una pausa comercial. Pausa comercial, por supuesto, cuando regresemos vamos a estar con todo el bloque del deporte junto a Mario Fernández, que ya debe estar en horario de llegar, por supuesto. Mario Fernández nos va a contar todo lo que aconteció en materia deportiva en el último fin de semana y nos va a adelantar cómo se prepara la ciudad y la región para el próximo fin de semana en cuanto al deporte se refiere. Pausa y ya volvemos con más información. Atención Frías y Zona de Influencia, Papelería Scorpio de San Martín esquina Tucumán ha iniciado las ventas preescolares con un gran surtido para asistir al jardín, nivel primario, secundario y terciario con precios inigualables. Los invitamos a ver nuestras vidrieras. Ahorre, aproveche y compre con tiempo. Además, continuamos con las ofertas en bazar, juguetes, regalos, excelentes precios en platos, vasos, tazas, copas, papelería en general. Gran liquidación en pelotas para el agua, piletas para niños y salvavidas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Papelería Scorpio, San Martín, esquina Tucumán. En LF Centro, seguimos sumando servicios y pensando en vos. Por eso, ahora tu carga de GNC tiene un plus. Llegó LF Plus, la tarjeta de puntos de LF Centro. Hace tu carga, suma puntos y canjealos por productos para tu auto, hogar, ferretería, niños y tecnología. Acércate a nuestra estación e informate de todas las novedades y beneficios que te brinda LF Plus. LF Centro, potencia y rendimiento. Moreno esquina San Juan. Servicio mecánico de Carlos Landi. Diagnóstico computarizado. Mecánica en general. Todas las marcas. Alineado y balanceado computarizado de última generación. Servicios de lubricantes y filtros. Trabajos garantizados. Auxilio las 24 horas. Recibimos todas las tarjetas. Servicio mecánico de Carlos Landi. Senador Salín, Río Negro, Ciudad de Frías. Mercadito Fernando, una empresa con raíces frienses que se esfuerza día a día para brindarle un producto de la mejor calidad. Tenemos carnes del sur, carne de cerdo, pollos frescos faenados en el día, fiambres, pastas, quesos, lácteos, bebidas, vinos finos. Somos representantes exclusivos de fiambres Don Juan y Piamontesa, quesos Idione y Craiquense y pasta fresca Bettini. Mercadito Fernando, más de 40 años junto a usted. Mercadito Fernando, brindándole calidad y servicio en Moreno 136, frente a ex terminal de ómnibus. Dime que ningún otro te interesa. Crayola, papelería y juguetería. Tenemos un gran surtido en útiles escolares, carpetas, cuadernos, cartucheras, una importante variedad en mochilas con tus personajes favoritos con licencia. Todo para la maestra jardinera. Vení por Crayola, papelería y juguetería. Te esperamos en San Luis 172, Frías. Tus ojos me están llenando solo con velo. No necesito sino abrazarte para sentirlo.
El Sindicato de Empleados de Comercio de Frías ha lanzado su campaña para nuevos socios. Ahora con más beneficios para los socios con cuota al día y para los nuevos afiliados contará con descuentos en medicamentos, óptica, salón de fiestas y servicio de sepelio a partir de los 45 días de iniciar la afiliación. Informa exclusiva para el titular, subsidios por casamiento y por nacimiento a partir del sexto mes de afiliación. Los beneficios son para los titulares y grupo familiar que figure en la solicitud de socio. Los hijos gozan del beneficio, siendo soltero hasta los 21 años. Descuentos en prótesis dentales, cursos online. Sindicato de Empleados de Comercio de Frías. Moreno 402, teléfono 03-854-424-775. Cuando nos volvamos a encontrar. Macred, una empresa financiera dedicada a cumplir tus sueños con los préstamos en efectivo y créditos personales a través de comercios adheridos, con mínimos requisitos y entrega de dinero en efectivo en el acto. Macred, sucursal Frías en Alvear 43, local 2, teléfonos 03-854-423-482 y 424-467. Show Gol, cancha de fútbol 5, excelente estado, iluminación de primer nivel, salón para eventos, con asador, baños con ducha, televisión por cable, para reunión con amigos, para cualquier evento, realiza tu reserva en Show Gol, General Paz y Modesta Maldonado. Por turnos o reservas, comunícate al teléfono 03-854-0204-43. Show Gol, cancha de fútbol 5. Como todos los años, las clases comienzan primero en FUT, el primer y más grande centro de compras de la ciudad, con la mayor variedad en artículos escolares, Rivadavia, Éxito, Gloria, Avon, Arde. Además, mochilas en todos los modelos. Desde el jardín hasta el terciario, todo al mejor precio. Y además, te acompañamos en cada momento de tu vida con todo lo que necesitas en regalería, variedad, en perfumería, juguetería y limpieza. Todo en un solo lugar, atendido por sus propios dueños. FUT, el gigante de precios pequeños, Mitre 48. Let's kick it. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos a desarrollar todas las novedades del último fin de semana en Frías y en la región en materia deportiva. De inmediato nos vamos a compartir lo que ha sucedido el día viernes por la noche allí en el camping municipal ex Ademov, la Liga de las Instituciones y las instancias finales en las distintas copas. La Liga de las Instituciones hizo jugar una nueva edición de este torneo Intercel 2017 y esta vez tiene que ver con lo que ha sucedido ya en las instancias finales. En la zona oro, el Club Social empató en un tanto con los Profesores, coronándose campeón desde el punto penal por 3-2, el Club Social ya por segunda vez consecutiva. En la zona plata, el Banco Provincia derrotó por 6-0 a Obras Públicas. En la zona bronce, Loma Negra empató en un tanto con la gente de salud del hospital de la ciudad de Frías. En Loma Negra logró el campeonato por penales 2-1 en la zona bronce. El Polideportivo derrotó por 5-1 por el tercer puesto a la Policía de la Provincia. Este torneo denominado Claro Intercel, entonces, que ha finalizado de esta forma. César Rodríguez del Social atajó 3 penales, fue el arquero destacado de la jornada. También les comentamos que el próximo sábado 6 de mayo la Municipalidad de Frías se va a hacer disputar este torneo junto a la Liga de las Instituciones 2017, que ya comenzó a jugarse el día lunes, el día feriado, digamos, por la noche, y los sábados va a continuar jugándose en horarios de la tarde. La Loma Negra y Biodiesel, Comercio Salud,
y también se va a desarrollar los partidos que están pendientes. De todas formas, para este próximo sábado, la segunda fecha entonces, a las 14 horas se van a enfrentar los Profesores versus Salud, a las 14:50 Comercio versus Policía, hablando de empleados de Comercio. Posteriormente le darán Loma Negra enfrentando a la Biodiesel, a las 16:20 Obras Públicas enfrentará Banco Provincia, a las 17 horas se enfrentarán el Polideportivo Municipal versus AOMA y a las 17:50 Tránsito enfrentará a la gente del Social. También les comentamos las novedades de la primera fecha, donde Loma Negra enfrentó a Biodiesel, Comercio con Social y Salud, que derrotó a los tiene 3 puntos, también ha logrado un triunfo resonante en esta primera fecha. Los Profesores empataron en 2 tantos con Tránsito, Loma Negra derrotó por 2-1 a OMA, el Club Social colió por 4-0 al Polideportivo Municipal, la gente de Salud también goleó por 7-0 a Obras Públicas, Empleados de Comercio derrotó por 3-2 a Banco Provincia en un partido muy disputado, al igual que a última hora, donde la Biodiesel derrotó por 4-3 a la Policía de la Provincia. Reiteramos, estos son los resultados de la primera fecha del torneo de la Liga de las Instituciones denominado Municipalidad de la Ciudad de Frías. Y este sábado, 6 de mayo, se va a jugar la segunda fecha de la Liga de las Instituciones. La nueva Liga Amateur de la Ciudad de Frías de fútbol hizo disputar una nueva fecha también en cancha del Club Social y Deportivo Colmar el día viernes en horario nocturno, al igual que el día sábado, que comenzó en horas de la tarde y terminó por la noche, una nueva fecha del torneo denominado Miguel Tetupí Patire. Esta vez entonces estamos hablando de la nueva Liga Amateur de Fútbol y el sexto torneo denominado Miguel Tetupí Patire, con los resultados de la 8ª fecha. El día viernes a primera hora, horario nocturno, recordamos, Estancia El Duende empató en 1 tanto con Carnicería Jara. Carpintería Jara, Veteranos empató en 1 tanto también con Atlético Quirón. Los Veteranos de Icaño colieron por 5-0 a M&M Deportes. El sábado, en horas de la tarde, comenzaba a disputarse y a completarse esta 8ª fecha. La Casa del Plomero derrotó por 2-1 a Panificadora La Deseada. A segunda hora, Tornería Pineda derrotó por 2-1 a Carnicería Los Tres Hermanos. Posteriormente, Mercadito Fernando, por la mínima diferencia, derrotó a Los Canarios. Los Amigos golearon por 3-0 al Deportivo Choya y la Mexicana derrotó por 2-0 a Panificadora Suecia. Los goleadores de jugada 8 fechas de la Casa del Plomero, Ariel Piojo Sánchez con 6 goles y de los Veteranos de Frías, Walter Piqui Barrio Nuevo también con la misma cantidad. La zona A está encabezada por la Casa del Plomero, Deportivo Choya y Tornería Pineda con 15 puntos, seguido de Carpintería Jara con 13, 8 puntos para la Mexicana, Panificadora Suecia con 5, al igual que Panificadora La Deseada, y Los Canarios cierran la tabla de posiciones con 4 unidades. La zona B está encabezada por Mercadito Fernando con 20 puntos, seguido de M&M Deporte con 19, los Veteranos de Frías con 16, los Veteranos de Icaño con 13, los Amigos con 12, Estancia El Duende con 8, Atlético Quirós con 6, cierra la zona B, Carnicería Los Tres Hermanos con 3 puntos. La próxima fecha, la novena, jugarse en idéntico horario los días viernes y sábado, se van a enfrentar Carnicería Los Tres Hermanos versus Carpintería Jara, Veteranos de Frías versus Tornería Pineda, Panificadora La Deseada enfrentará Panificadora Suecia, Bueno de Paraderos, Atlético Quirós versus la Casa del Plomero, la Mexicana versus los Canarios, Estancia El Duende de Achalco enfrentará al Deportivo Choya, Mercadito Fernández versus M&M en Deportes, y los Amigos de Quirós enfrentarán seguramente el día sábado de última hora a los Veteranos de Icaño. Este último domingo se debía disputar ya el partido de vuelta, en el cual Instituto Tráfico tenía que viajar a la ciudad capital de Santiago del Estero, más precisamente allí a Guaycondo, y enfrentar a Estudiante de Guaycondo por el partido
de vuelta. Recordando que la ciudad de Frías había empatado sin tantos y que el equipo de Frías tenía que empatar para ir a definir desde el punto penal para la siguiente instancia o ganar para pasar directamente a enfrentar a quien será entonces en la siguiente ronda. Pero esto no sucedió. Vamos a compartir las imágenes y vamos a ver qué es lo que ha sucedido, porque Instituto de Tráfico ya quedó definitivamente afuera para la siguiente fase, hablando del torneo Federal C. Partido de vuelta, decíamos, del torneo Federal C, donde Instituto Tráfico, en calidad de visitante, enfrentaba al Club Atlético Estudiantes de Gualcomio, de la ciudad capital, fue derrotado por 3-1. Héctor Pérez, a los 27 minutos del primer tiempo de penal, abrió el marcador para el Tuqui, luego Carlos Gaula a los 36 minutos y Ezequiel Jiménez ponía el tercer tanto para Estudiantes, descontando Juan Eduardo Tapia a los 45 minutos de penal. Todo esto sucedió en la cancha de Estudiantes de Gualcomio, con el arbitraje de la gente de Valle Viejo de Catamarca, que dejó mucho que desear, muy localistas en estos tipos de torneos los arbitrajes. El árbitro fue Jesús Aldeco, el primer asistente Federico Cano y el segundo asistente Adrián Palavecino Recorramos, todos ellos de Valle Viejo, Catamarca, allí en San Fernando de Catamarca. Y de esta forma se acabó el sueño, como decía el amigo Nacho Manzanelli por allí. Instituto de Tráfico, el conjunto verde y negro de nuestra ciudad, no estuvo a la altura de las circunstancias, a pesar de dar todo. Se notó falta de juego asociado en los últimos partidos, lo que ya se venía sufriendo en partidos en las fases anteriores. Solo a pelotazos no fue suficiente para superar el escollo capitalino, sumado a algunos pitazos en contra de la terna catamarqueña. Por otro lado, Estudiantes de Gualcomio mostró poco, pero le bastó para superar el Tráfico y enfrentar en la próxima ronda a Independiente de Fernández. Recordemos que la localidad de Fernández queda a tan solo 30 kilómetros de la capital de Santiago del Estero. Allí estará el próximo escollo a superar por Estudiantes de Gualcomio, y que por los antecedentes de la gente de Fernández, hablando de Independiente de Fernández, va a ser un duro escollo. Todo esto, por supuesto, seguramente va a comenzar el próximo domingo a dormirse allí en calidad de visitantes, ya que Estudiantes terminará jugando siempre cerrando las llaves en calidad de local. Saludos entonces para la gente del Instituto Tráfico, ha llegado hasta donde se pudo. Sabemos de que los jugadores de la ciudad de Frías en los últimos años no se han tenido prácticamente, o se tuvo muy pocos refuerzos de otras provincias. Esta vez Instituto Tráfico, debido a la situación económica también y a todo lo que viene aconteciendo en el fútbol local, ha logrado una buena participación. Los equipos de Frías en los últimos años han tenido un campeonato muy corto en calidad de local, es decir, en los campeonatos de la ciudad de la Amistad, y esto también perjudica al fútbol de nuestra ciudad. De todas formas, de acuerdo a lo que se estaba conversando y lo que se estaba tratando allí en la última reunión de la Liga Cultural de Fútbol, estaría próximo ya a comenzar las divisiones inferiores, inmediatamente el fútbol de primera. Pero esto será para tratar en otra oportunidad. El mountain bike tuvo una fiesta de nivel nacional e internacional en la provincia de Córdoba, más precisamente en La Cumbre, una nueva edición de una tradicional competencia, esta vez más de 80 kilómetros, es decir, el desafío de Río Pinto, y allí estuvieron bien representados la provincia de Santiago del Estero, especialmente por los frienses. Allí en la provincia de Córdoba, en La Cumbre más precisamente, entre sábado y domingo, se corrió una nueva edición del desafío de Río Pinto en La Cumbre, provincia de Córdoba, donde estuvieron presentes corredores de la ciudad de Frías, de todo el país y también de países vecinos. Los mejores exponentes de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, incluso de Brasil, allí estuvieron presentes en esta competencia que reunió realmente a una multitud de competidores. El día sábado, en horas de la mañana,
se escogieron las categorías correspondientes a edad temprana, niños y niñas de 4 a 12 años, en la plaza central de la cumbre, donde, por ejemplo, este gran influencer que viene, si bien es un niño todavía, viene creciendo desde su primera carrera en cuanto a las competencias y, digamos, los tipos de competencias que viene realizando. Hablamos de Máximo Leguizamón, que se adjudicó en forma brillante en su categoría, la categoría Mosquitos, de 5 y 6 años, entre 37 corredores de todo el país. Realmente un futuro inmenso para Máximo Leguizamón. Desde aquí un saludo para él y para sus padres también, que normalmente lo están acompañando a cada una de las competencias en distintos lugares del país y también dentro de la provincia. El día domingo, desde las 8 de la mañana, comenzaron a alargarse las categorías mayores, es decir, varones y mujeres de 13 años en adelante, incluso hasta 60 años, donde, por ejemplo, el mejor clasificado, teniendo en cuenta cada una de las categorías, fue Luciano Leguizamón. Siempre hablando de los competidores, de los bikers de la ciudad de Frías, Luciano Leguizamón, que ya nos tiene acostumbrado a los primeros puestos a nivel nacional, logró el tercer puesto en la categoría cadetes entre 100 corredores. Realmente una extraordinaria competencia para Luciano, que incluso corrió con algunos problemitas mecánicos y aún así estuvo en el podio, nada más y nada menos que del desafío de Río Pinto entre 100 corredores. También una muy buena participación de Ana Felice, que estuvo participando, ya no es la primera vez en Río Pinto, pero que ha mejorado notablemente en cuanto a las ediciones anteriores. Claudio Jerez y Marcos Patine, que estuvieron en la categoría Master A, también con muy buena participación, cerca de 400 corredores hubo en esta categoría Master A. Recordemos que la categoría Master A reúne a competidores de 30 años a 39 años, y Claudio Jerez y Marco Patires estuvieron entre los primeros 30 competidores, es decir, entre 400. Realmente una muy buena participación también de ellos. Al igual que Claudio Sará también, Marcelo Cerezo, Víctor Ponce, y hablar también de Juan Pablo Busto, que es un friense de una familia del ciclismo de la ciudad de Frías, todos corredores ellos. Hablar de Martín Busto, por ejemplo, su padre, Juan Pablo Bustos, hoy está allí en lo que es el sur de nuestro país, cerca de Caleto de Libia, está radicado y estuvo participando también por primera vez y obtuvo una muy buena posición. De esta forma, entonces, el resumen de lo acontecido en el desafío de Río Pinto, el saludo y las felicitaciones para todos los bikers que estuvieron presentes allí. Y también el campeonato argentino de ruta para categorías máster y promocionales se ha realizado en Junín, en la provincia de Buenos Aires, allí en el autódromo maravilloso que tiene la gente de Junín. Allí en el autódromo se ha realizado el campeonato argentino de ruta para las categorías máster, es decir, de 30 años en adelante, y también las categorías promocionales. Hubo tres competidores de la ciudad de Frío que representaron a la provincia en las categorías promocionales: Mario Ruiz y Julio Lescano, que estuvieron allí mezclados entre los primeros competidores, que largaron 140 en la categoría promocionales, y los frienses Mario Ruiz y Julio Lescano estuvieron entre los primeros 50 de la categoría. Realmente una muy buena participación, primera vez que lo hacen a nivel nacional. Y en la categoría Master B1, entre 170 competidores, Daniel Ceja obtuvo el puesto número 40. Así que felicitaciones también para ellos, el saludo, y por supuesto desde acá alentarlos para que sigan representando a la ciudad de Frías y a la provincia de esta forma tan buena como lo vienen haciendo en los últimos años. La última información entonces tenía que ver con el ciclismo, con el mountain bike y también con el campeonato argentino de ruta. Será hasta la próxima semana, luego de la pausa publicitaria, más información junto a Daniel Cerezo.
Atención Frías y Zona de Influencia. Papelería Scorpio de San Martín, esquina Tucumán, ha iniciado las ventas preescolares con un gran surtido para asistir al jardín. Nivel primario, secundario y terciario con precios inigualables. Los invitamos a ver nuestras vidrieras. Ahorre, aproveche y compre con tiempo. Además, continuamos con las ofertas en bazar, juguetes, regalos, excelentes precios en platos, vasos, tazas, copas, papelería en general. Gran liquidación en pelotas para el agua, piletas para niños y salvavidas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Papelería Scorpio, San Martín, esquina Tucumán. En LF Centro, seguimos sumando servicios y pensando en vos. Por eso, ahora tu carga de GNC tiene un plus. Llegó LF Plus, la tarjeta de puntos de LF Centro. Hacé tu carga, suma puntos y canjealos por productos para tu auto, hogar, ferretería, niños y tecnología. Acércate a nuestra estación e informate de todas las novedades y beneficios que te brinda LF Plus. LF Centro, potencia y rendimiento. Moreno, esquina San Juan. Servicio mecánico de Carlos Landi. Diagnóstico computarizado. Mecánica en general. Todas las marcas. Alineado y balanceado computarizado de última generación. Servicios de lubricantes y filtros. Trabajos garantizados. Auxilio las 24 horas. Recibimos todas las tarjetas. Servicio mecánico de Carlos Landi. Senador Salín, Río Negro, Ciudad de Frías. Mercadito Fernando, una empresa con raíces frienses que se esfuerza día a día para brindarle un producto de la mejor calidad. Tenemos carnes del sur, carne de cerdo, pollos frescos faenados en el día, fiambres, pastas, quesos, lácteos, bebidas, vinos finos. Somos representantes exclusivos de fiambres Don Juan y Piamontesa, quesos Idione y Craiquense y pasta fresca Bettini. Mercadito Fernando, más de 40 años junto a usted. Mercadito Fernando, brindándole calidad y servicio en Moreno 136, frente a ex terminal de ómnibus. Dime que ningún otro te interesa. Crayola, papelería y juguetería. Tenemos un gran surtido en útiles escolares, carpetas, cuadernos, cartucheras, una importante variedad en mochilas con tus personajes favoritos con licencia. Todo para la maestra jardinera. Vení por Crayola, papelería y juguetería. Te esperamos en San Luis 172, Frías. Tus ojos me están llenando solo con verlo. No necesito sino abrazarte para sentirlo. El Sindicato de Empleados de Comercio de Frías ha lanzado su campaña para nuevos socios. Ahora con más beneficios para los socios con cuota al día y para los nuevos afiliados contará con descuentos en medicamentos, óptica, salón de fiestas y servicio de sepelio a partir de los 45 días de iniciar la afiliación. Informa exclusiva para el titular, subsidios por casamiento y por nacimiento a partir del sexto mes de afiliación. Los beneficios son para los titulares y grupo familiar que figure en la solicitud de socio. Los hijos gozan del beneficio siendo soltero hasta los 21 años. Descuentos en prótesis dentales, cursos online. Sindicato de Empleados de Comercio de Frías, Moreno 402, teléfono 03-854-424-773. Cuando nos volvamos a encontrar.
Macred, una empresa financiera dedicada a cumplir tus sueños con los préstamos en efectivo y créditos personales a través de comercios adheridos, con mínimos requisitos y entrega de dinero en efectivo en el acto. Macred, sucursal Frías en Alvear 43, local 2, teléfonos 03854-423-482 y 424-467. Show Gol, cancha de fútbol 5, excelente estado, iluminación de primer nivel, salón para eventos, con asador, baños con ducha, televisión por cable, para reunión con amigos, para cualquier evento, realiza tu reserva en Show Gol. General Paz y Modesta Maldonado, por turnos o reservas, comunícate al teléfono 03-854-0204-43. Show Gol, cancha de fútbol 5. Como todos los años, las clases comienzan primero en FUT, el primer y más grande centro de compras de la ciudad, con la mayor variedad en artículos escolares, Rivadavia, Éxito, Gloria, Avon, Arde. Además, mochilas en todos los modelos. Desde el jardín hasta el terciario, todo al mejor precio. Y además, te acompañamos en cada momento de tu vida con todo lo que necesitas en regalería, variedad, en perfumería, juguetería y limpieza. Todo en un solo lugar, atendido por sus propios dueños. FUT, el gigante de precios pequeños, Mitre 48. Let's kick it. Abrimos aquí nuestro último segmento informativo y nos vamos a trasladar hasta el recinto del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Frías, porque se llevó a cabo la novena sesión legislativa correspondiente al periodo 2017. Vamos a ir a lo que fue el orden del día, los asuntos que ingresaron en el orden del día, y por supuesto vamos a tratar después el tema de la interpelación a la cual será sometido el secretario de Economías de la Municipalidad de la Ciudad de Frías. La concejal, doctora Tabil, Estrella Tabil, fue quien pidió reserva en este caso, y vamos a ir precisamente al orden del día y al informe de lo que ocurrió en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Frías llevó a cabo su noveno periodo deliberativo, que corresponde al año 2017. La sesión es, como les decía, la número 9, y en los actos parlamentarios se realizó el izamiento de la bandera Nación Argentina y de la Nación Argentina, de la provincia de Santiago del Estero y de la ciudad de Frías, que estuvo a cargo de los ediles presentes. Estuvieron los 12 concejales presentes, y en el orden del día el primer asunto se convirtió en un proyecto de citación para el secretario de Economía de la Municipalidad de la Ciudad de Frías, contador público nacional César Manuel Toledo, para que, de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal en la Ciudad de Frías, en el artículo 28, informe sobre el estado de la situación financiera actual y diagnósticos futuros de la Municipalidad de la Ciudad de Frías. Fue presentado por el bloque del Partido Justicialista y tuvo reserva la concejal Tabil. Es de público y notorio el malestar que hay en las familias municipales por los reiterados incumplimientos salariales por parte del Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Frías. Situación esta que no solo repercute en ellas, sino en la ciudad en su conjunto. Atento que gran parte de la población tiene relación de dependencia con la comuna local. Esta crisis, señor presidente, que estamos mencionando, viene desde hace un tiempo ya. Si recordamos, el año pasado, por ejemplo, no se pagó el sueldo anual complementario, aguinaldo, a los funcionarios en tiempo oportuno. Pero no hicimos reclamo, señor presidente, porque se les había abonado a nuestros obreros. Ahora la situación se agrava, ya que al personal de planta permanente solo se le efectivizó el 80% de su magro salario, no pagando nada a los contratados
ni a las autoridades. Tampoco cumplieron con lo prometido a través de los decretos acuerdos número 56-17 y 57-17 de adhesión a lo establecido en el decreto 472 de fecha 23 del 3 del 2017, emitido por el Superior Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, más precisamente por nuestra señora gobernadora, doctora Claudia Ledesma Abogada de Zamora. Señor presidente, lo que más nos sorprende es que hace pocos días, más precisamente el 27 de marzo de 2017, en el marco de un nuevo aniversario de la Declaración de la Autonomía Provincial, tuvimos la oportunidad de escuchar el mensaje anual que dio la señora gobernadora en la legislatura provincial, donde mencionó las obras y acciones de gobierno llevadas a cabo a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Anunció más obras, señor presidente, la compra de importantes vehículos y maquinarias. Afirmó que, si bien la situación económica que vive nuestra Argentina es difícil, Santiago del Estero no se detiene. Sigue creciendo, dijo nuestra gobernadora, y especialmente tiene el sueldo de los empleados al día. Yo me pregunto, señor presidente, ¿qué pasa con Frías? ¿Es una isla dentro de la provincia, nuestra ciudad? ¿Qué pasa con la administración municipal actual, señor presidente? ¿Por qué aquí no cierran los números? ¿Por qué aquí, repito, no cierran los números para dar cumplimiento con los compromisos que ellos mismos asumieron y que no fueron impuestos por nadie? Señor presidente, a título de conclusión, por todo lo expresado y por muchos temas más relacionados con la situación financiera del municipio, es que el día 9 de mayo de 2017, ahora 19, se llevará a cabo en una sesión ordinaria la interpelación al secretario de Economía y Hacienda, contador público nacional César Manuel Toledo. Por lo mencionado supra, solicito a usted el tratamiento sobre tabla del presente proyecto y su posterior aprobación, que desde ya descuento será aprobado por unanimidad, por la afirmativa, por supuesto, atento a la gravedad de la situación que afecta directa y principalmente a la clase más débil y vulnerable económicamente, como es la de los obreros y empleados municipales. Nada más, señor presidente. Gracias. Voy a mandar a votar la aprobación de este proyecto de citación al secretario de Economía de la Municipalidad de Frías, al Contador Público Nacional, César Manuel Toledo, para el día martes en sesión, el martes próximo. Quien esté por la afirmativa, por favor, sírvase levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Posteriormente, el orden del día siguió con el segundo punto, que fue un proyecto de ordenanza para la adhesión de la Municipalidad de la Ciudad de Frías a la Ley Provincial número 6.915 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Fue presentado por el bloque del Frente Cívico, Encuentro Cívico y Frente Cívico Agrupación 27 de febrero. Tuvo reserva el concejal José Luis Creve y también por el bloque del Partido Judicialista, la concejal Ávila. Tercer punto ingresado en el orden del día fue un proyecto de ordenanza para crear una campaña de capacitación y asesoramiento en los establecimientos educacionales sobre acoso sexual virtual, protección de datos personales en Internet, presentado por el bloque del Frente Cívico Encuentro Cívico y también por el Frente Cívico Agrupación 27 de febrero. Pidió reserva en este caso el concejal Creve y también la concejal Agüero del Partido Justicialista.
justicialista. Estos fueron los tres proyectos que ingresaron en el orden del día de la novena sesión deliberativa del año 2017. Muy bien, estos fueron los temas que ingresaron en el Consejo Deliberante y bueno, por demás importante está el tema de la protección de datos sobre todas las cosas presentados para aquellas personas que manejan internet, que se manejan en los Facebook, que manejan las redes sociales y por supuesto todos aquellos que tienen redes sociales que son no son muy convincentes, digamos, entre comillas, como se les llama en la jerga popular, aquellos Facebook truchos que lo único que se ocupan de hacer es de denigrar a las personas y bueno, existiría una reglamentación, una protección precisamente por el bloque del Frente Cívico, fueron los que presentaron este tema para la protección de datos de las personas. Muy importante este tema, por supuesto, para tenerlo en cuenta. Antes de despedirnos, antes de ir a los datos del tiempo, les quería hacer una invitación de la gente de la Sala Pocho Ramos, porque nos ha hecho llegar un comunicado de prensa que habla sobre el colectivo de artistas independientes de la Sala Pocho Ramos, que está invitando a participar del taller de manejo de sonido a dictarse el día sábado 6 de mayo a partir de las 15:30 horas y hasta la hora 19:30. El evento tendrá lugar en el espacio cultural que se encuentra, recordamos, en la calle Irigoyen y La Rioja. Será dictado por el experimentado técnico y músico santiagueño Ramón Antús. Las inscripciones serán de 18 a 21 horas en la sala. Cualquier día, recuerde usted que esto va para que lo vaya agendando, el día sábado los cursos se van a dictar entre las 15:30 y las 19:30 horas. Y otro tema que tiene que ver con la Sala Pocho Ramos tiene que ser con el ciclo de convenciones 2017, instalación de artes sugerida por la obra de Manuel J. Castilla. A ese Manuel que yo canto es la obra, y en el canto los amigos de la sala, Jorge Castillo y Daniel Nazar, lectura de Ramiro Ledesma, Yasmín Tapia y Eugenia Páez, la danza a cargo de Graciela Córdoba y Laura Gallardo, la pintura en vivo estará a cargo de Esteban Páez, el canto a cargo de Cecilia Campos, títeres Laura Gallardo y en el piano estará Eliana Pogonza. El viernes 5 de mayo están todos invitados a 19:30 horas, sala de lectura Pocho Ramos en la calle Hipólito Yrigoyen, esquina La Rioja. Con esta información que tiene que ver con esta invitación para la gente de la sala Pocho Ramos, nos vamos a ir buscando ahora, sí, si le parece bien, señor director, datos del tiempo. Datos del tiempo para saber cómo va a estar el tiempo en nuestra ciudad y por supuesto en toda la provincia y en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Avanza la semana. Para este jueves, como lo veníamos adelantando, el viento vuelve a rotar al sector nordeste. ¿Y qué hacen estos vientos? Favorecen a que la humedad incremente y también a que ascienda la temperatura sobre amplia franja del territorio nacional. Continúa inestable, por otro lado, el norte del litoral y también en el centro y sur de la Patagonia Argentina. Como les decía, pocos cambios de la temperatura, pero ahora nos vamos a situar puntualmente en el norte del litoral. Otra jornada inestable con la probabilidad de lluvias y lloviznas de varias de intensidad, pero no hay mucho de qué preocuparse. No cambian las temperaturas y las máximas se van a mantener en los 24 y 25 grados. 25 también para el sur del litoral, en Santa Fe y en Entre Ríos, con una mínima que no tendrá muchos cambios tampoco, cielo parcialmente nublado o buen tiempo, como así también en la provincia de Córdoba. A nivel general, cielo entrecubierto a parcialmente nublado, pero un jueves con mejoramientos temporarios. La mínima será de 11 y la máxima de 25 grados. Regresan las condiciones de estabilidad también para toda la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y la provincia de La Pampa. Región pampeana con máximas que estarán entre los 21, 22 y hasta 23. En la región de Cuyo, muy buen tiempo, cielo parcialmente nublado en general, a la mañana abrigo livianito y a la tarde las máximas que rondarán entre los 23 y hasta 24 grados. Salta y Jujuy con una mínima de 15, una máxima de 23, el resto con máximas que estarán registrándose entre los 26 y hasta 27 grados, así que se puede decir una jornada templada a cálida en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y en la precordillera. Patagonia Argentina con buen tiempo en Neuquén y en Río Negro, cielo entrecubierto, parcialmente nublado, pero sin lluvias. Mínimas bajas de 8 a 10 grados, no tan bajas en comparación al resto de la Patagonia, pero con máximas que estarán entre los 20 y los 23. Inestable todavía en Bariloche, para quienes estén allí en esa zona y en sus alrededores también, con la probabilidad de lluvias y chaparrones, mínima de 6
máxima de 12 grados, 16 para la provincia de Chubut, inestable en Santa Cruz, Tierra del Fuego y en Malvinas, con pocos cambios de la temperatura y el viento que seguirá soplando del sector oeste. Eso es todo por hoy. Ahora les recuerdo, si necesitan más información pueden ingresar, como siempre, a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. Bien, ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles a partir de la hora 22. Las reiteraciones de nuestro noticiero, les recuerdo, se realizan jueves a partir de la hora 13 y a la hora 22, el día viernes a partir de la hora 19 y el sábado a partir de la hora 13. Nada más, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles a partir de la hora 22. Que tengan ustedes muy buenas noches y será bien adelante hasta el próximo miércoles.